Bueno, vamos ahora a comprobar, vamos a hacer la otra parte de las variables continuas, las que son muestras relacionadas, que es, en el otro vídeo hemos visto las muestras independientes, ahora vamos a ver las muestras relacionadas de las variables continuas. Para ello he creado un nuevo fichero de demencias de pacientes con Alzheimer. El Alzheimer, hay una variable que se suele evaluar para ver el estado cognitivo del paciente, que es lo que se llama el mini mental, que es un valor que va del 0 al 30. Cuanto más grande, mejor está el paciente, más cognitivamente correcto está el paciente. Entonces, aquí tengo un paciente que tenía un mini mental a tiempo cero, y se le ha hecho un tratamiento determinado y después de un tiempo, de 3 años, mínimamente a los 3 años, ha bajado a 21. Aquí tenéis la diferencia, que es 3. Otro paciente tenía 23 y baja a 21, 2, y así sucesivamente. Tengo una serie de pacientes que tengo el mínimamente a tiempo 0 y a tiempo 3. Y ahora quiero ver si este tratamiento me ha hecho, digamos, mantener el mini mental, he detenido la progresión, o por el contrario ha bajado significativamente el nivel cognitivo, el mini mental. Bien, por lo tanto, fijaos, en primer lugar, claramente las muestras son relacionadas, no son independientes, son muestras relacionadas. El mismo paciente tengo dos medidas, esto es la resta, tengo dos variables, tiempo 0 y tiempo 3. Acordaos que, fijaos que ajuste a la distribución normal. Esto es un único ajuste a la distribución normal. Aquí habíamos visto que hacíamos dos comprobaciones a la normalidad, la de la muestra, una muestra y la de la otra muestra que estoy comparando. Las dos tienen que ser normales para estar aquí, y si una de las dos se ajusta a la distribución normal, no es campana de Gauss, vendría aquí. Aquí la comprobación de la normalidad es de una única muestra. ¿Cuál? La variable resta. Por esto he restado aquí. Lo he hecho con Excel y lo he traído aquí. He hecho la resta con Excel y lo he traído aquí. ¿Por qué? Porque la comprobación de la normalidad es de la resta, de la variable resta, que es esta de aquí. Por lo tanto, lo primero que tengo que comprobar es la normalidad. Lo hemos visto aquí. La comprobación de la normalidad. Si hay ajuste a la distribución normal o no. Pues vamos a comprobar la normalidad. Ya lo sabemos hacer. Describir. Ajuste a las distribuciones. Datos no censurados, la diferencia, esta columna que es diferencia, normal, prueba de normalidad, p-valor 0,000036, claramente no normal. Por lo tanto, no hay normalidad, tengo que hacer o el test de los signos o el test de Wilcoxon, o como veréis que en este software le llama test de los rangos con signo, es equivalente, son sinónimos, ¿de acuerdo? Son el mismo test. Por lo tanto, tengo que hacer estos dos. Pasa que yo os voy a enseñar, como vimos en el vídeo anterior, para no poner otro ejemplo, cómo se haría si hubiéramos comprobado la normalidad y hubiera salido normal. O sea, veremos, y además sale en la misma pantalla, ya veréis que sale el test de la T-Studio en datos apareados, el test de los signos y el test de Wilcoxon. Bien, por lo tanto os lo voy a enseñar de una tacada. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues con comparar dos muestras, y si el otro día veíamos, en el otro vídeo veíamos muestras independientes, ahora veremos las muestras pareadas. Muestra 1, muestra 2. Muestra 1, muestra 2. ¿Vale? Hago aceptar. Y le pido las pruebas de hipótesis, ¿veis? Prueba de hipótesis. Aquí están el test de la T-Studio en datos apareados, el test de los signos y el test de Wilcoxon. Vengo aquí. Aquí me hace una comprobación de una estadística descriptiva. No me ha calculado la mediana, pero le puedo pedir la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, le pido. ¿Vale? Aquí me hace el box plot, ¿veis? El box plot. Me hace un dato aberrante. Pido que me lo quite. Fijaos que la resta, me ha hecho la resta, cuidado, es la resta de MM0 menos MM3. Él ya me ha hecho la resta. Y es verdad que tengo una columna de resta, pero al poner MM0 y MM3, que es lo que tengo que poner, me hace una resta. Y me comprueba cuál es el promedio, cuál es la mediana, cuál es el primer cuartil, cuál es el tercer cuartil,
¿vale? Y entonces es cuando me ha hecho este boxplot. Y lo importante, por eso me da, es un boxplot muy raro, como podéis comprobar, la mediana es 3, pero es que el primer cuartil también es 3. ¿Veis que coincide la mediana y el primer cuartil? Hay muchos 3s, ya lo veis aquí, hay muchos 3s. Y por eso el bajar 3 es muy frecuente, tan frecuente que está, que da el primer cuartil y da el valor de mediana. Y aquí está lo importante. Aquí tengo el test, la prueba de hipótesis para MM0 menos MM3, porque trabaja con la resta. Y fijaos que me da la media muestral, 3,04, y la mediana, que es 3. Y ahora fijaos, la prueba T, si hubiera sido normal, hipótesis nula, media 0, media de la diferencia. Me dice alternativa no igual. Fijaos que, como os decía en el vídeo anterior, aquí es claro que tengo que comprobar no la diferencia. ¿Veis? Aquí tengo la comprobación de la media o mediana. Aquí la comprobación de la dispersión. Pero aquí lo importante es aquí la media y mediana. Fijaos. Me dice 0, media o mediana, hipótesis nula, quiere decir diferencia 0. ¿De acuerdo? Y alternativa diferente. Yo, en este caso, es claro que la diferencia es mayor que. ¿Por qué? Porque lo que quiero comprobar es si ha bajado. Yo quiero comprobar con el tratamiento si ha bajado o no. No va a subir. Bueno, podría plantearme. ¿Ha cambiado? ¿Ha subido el minimental? Claro que me lo podría plantear. ¿O ha bajado? Claro, depende de qué quiero comprobar, si ha bajado o no. Si he perdido, tendría que poner mayor. ¿Mayor por qué? Porque estoy restando minimental a tiempo 0 y minimental a tiempo 3. Si baja, quiere decir que ha perdido el paciente. Si quisiera comprobar que ha subido, si ha subido, tendría que hacer menor que. ¿De acuerdo? Y si quiero comprobar simplemente si ha cambiado, tanto para más, para bien o para mal, si ha cambiado, tendría que poner diferente. ¿De acuerdo? Bien, en este caso puedo poner mayor, diferente, menor, depende de lo que quiera hacer. Si yo lo que quiero comprobar con el tratamiento es que he conseguido recuperar a estos pacientes, que ha subido, tendría que poner menor que. Porque lo que quiero comprobar es que a tiempo 3 el minimental ha subido y por lo tanto cuando reste tiempo 0 menos tiempo 3, quiero comprobar si ha subido, si ha subido. Y si lo que quiero comprobar es si ha perdido, si el tratamiento lo que hace es hacer perder minimental, tendría que poner mayor que. Y si simplemente quiero ver si ha cambiado el minimental, pondría diferente. En estos casos, en este caso, que ha bajado, pues bueno, puedo poner diferente, por ejemplo, o mayor que. Aquí no tendría sentido poner menor que, porque como podéis ver, lo que ha hecho es bajar mayoritariamente. Entonces, fijaos que a la que haga esto, me dice, hipótesis, p-valor 0. O sea, diferente clarísimamente. No es 0, ni mucho menos. O sea, ha cambiado. Si fuera normal, vendría aquí. Pero como no ha salido normal, vendré o al test de los signos o al test de Wilcoxon, que es el test de los rangos con signos. En ambos casos me da un p-valor súper bajo. P-valor de 0,0, o sea, 1,95 por 10 elevado a menos 11, que es 0,10 ceros y un 19. Y aquí, pues, equivalente. Dos ceros de menos, pero es igual. Al fin y al cabo, aquí no pondría este p-valor, pondría p menor de 0,0001, ya basta. Con esto ya es suficiente para ver que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí tendría que decir que o bien ha bajado el minimental o que es diferente. Depende de lo que me interese decir. Bien, pues fijaos, acordaos que lo he hecho. Aquí tendríamos que. Normalmente es mejor este, el Wilcoxon, porque es como el de los signos, pero un poco más, un poco más moderno, un poco este test del Wilcoxon o del test de los rangos con signos. Aquí aplicaría este. ¿De acuerdo? Y diría que hay una bajada significativa. Si hubiera sido normal, cosa que no ha pasado, diría, he aplicado el test de la T-Student y me da un p-valor inferior a 0,0001. Y hasta no se pone p-valor 0. Esto es demasiado radical. Esto quiere decir que el número de decimales es tan grande, pero
pero 0,0 tampoco no será nunca, en este caso. Bien, y con esto pues hemos visto, fijaos, hemos visto tanto para variables continuas, tanto en el vídeo anterior las muestras independientes y ahora las muestras relacionadas, cómo se resolvería, cómo lo aplicaríamos, cómo utilizaríamos el StatGraphics para hacer todas estas importantísimas técnicas de comparación de dos poblaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.